Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Bienvenidos a esta línea de espacio-tiempo donde ya estamos en el 2023. Gracias por estar escuchando Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Fer, ¿cómo estás? Ya sé que siempre digo lo mismo, pero de verdad estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en este podcast, en este nuevo episodio, en este nuevo año. Me encanta lo que está pasando y a pesar de que iniciamos el año de verdad bastante movidos en todos los sentidos, no solo nosotros, sino hablo del mundo en general, con muchas noticias ocurriendo, muchas cosas pasando y que bien sabemos que a la Tierra no le importa tanto si dimos una vuelta más al sol, pero bueno, sabemos que es significativo para todos. Es un reset, es un inicio, es un final, es un comienzo y celebro pasarlo aquí grabando este episodio. Y además, Fer, estás por cumplir tu año, un aniversario más de vida en este planeta. Es exactamente lo que va a ocurrir. Sí, me gusta mucho mi cumpleaños. No sé si a todos les pasa, pero el hecho de que sea tan cercano al, como que coincida casi con el año nuevo, me da como, o sea, todavía le da un punch adicional, ¿sabes? Como decir, bueno, estoy iniciando el año, pero en serio, estoy iniciando mi año, ¿no? O sea, como el año personal también inicia. Y esta vez estoy, la verdad, muy contenta porque llegar a mi cumpleaños número 35... con todas las cosas que están por venir, con todo lo que hemos planeado para Blackbot, con lo que he planeado para mí a nivel personal, me entusiasma mucho y pues sí, estoy a punto de cumplir 35 años. Y además, Fer, iniciaste un proyecto que nunca esperaste que te iba a llevar a algún lado y también cumple un aniversario de tu newsletter. ¡Felicidades! Sí, creo que hay una regla no escrita donde se dice que no debes ponerle ni a tus hijos ni a tus proyectos como la misma fecha de cumpleaños, ¿no? Digo, a los hijos no se les puede poner tal cual, a menos que se programe una cesárea y esas cosas, pero la verdad es que a mí no me importó. Porque el año pasado yo estaba como muy inspirada en mi cumpleaños, porque para mí son momentos como de mucha energía, es decir, yo tengo mucha energía como ser humano. Y no encontraba cómo desahogar esa energía más que haciendo lo que sé hacer, que es alimentar a mi alma y a mi niña curiosa todo el tiempo. Y a partir de esa curiosidad, pues comencé a escribir este newsletter llamado Traficante de Ideas, que lo comencé un 7 de enero del 2022 y hoy está también a punto de cumplir un año en mi cumpleaños, y eso también me hace muy feliz porque es como tiene un simbolismo, ¿no? Hay un significado muy importante ahí detrás. De hecho, en este nuevo newsletter, no se lo pierdan, porque hablo al respecto, ¿no? De qué significa cumplir años, de qué significa morir, de qué significa vivir para mí en este momento. Y bueno, espero que lo disfruten y que si no están suscritos, pues se suscriban. Exacto, lo que te iba a preguntar, ¿cómo la gente te encuentra? ¿Cómo se suscribe a este newsletter? Es muy fácil, solo tienen que ir a traficantedeideas.club o club, como lo quieran decir, pero se escribe CLV. Y ahí pueden encontrar el newsletter, suscribirse. Además, ya estamos teniendo como una parte, bueno, esta idea del newsletter nace como del secreto de traficar cosas, pensando mucho en el contexto de Alicia en el País de las Maravillas, puesto que a mí me gusta mucho. Y ahora empezamos como a ir más profundo en algo que yo le llamo madriguera de conejo, que es el newsletter, pero con cosas adicionales en un chat que se habilitó para esos fines. Entonces, como que cada vez va a haber más cosas. Este año yo espero estar todavía más activa
y estar ahí traficando ideas de otra índole y como cosas quizá más personales. No de mi vida, sino más personales, me refiero que apliquen más a la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. A mí me vuela la cabeza el concepto de traficante de ideas, porque Fer, una de las cosas que me contaste muy en la intimidad y que ahora lo voy a decir al micrófono, es que una de las cosas que soñabas cuando eras niña es que los sueños que tenías mientras dormías, estabas buscando la manera de traficar algo de ese sueño, o sea, una moneda, lo que sea de ese mundo de sueño que tienes, hacia la vida real. Y que siempre despertabas con el, lo hice, y nunca lo lograbas. Pero que mucho de ese pensamiento de tráfico, de ideas, básicamente la creatividad estaba basada en eso, ¿no? Llegaba y te inseminaba una idea etérea, no sabemos de dónde, de la fuente energética, no tenemos idea, pero cuando llega una idea a tu cabeza, tienes que convertirla en realidad, escribirla y luego atreverte a convertirla en realidad. Entonces, ese tráfico de ideas es justamente el mundo que estás abriendo en ese newsletter. Es muy chistoso que lo recuerdes, pero sí, eso es justo lo que hacía de niña. Y por eso decía que este proyecto es muy íntimo, porque tiene que ver con muchas cosas que me han perseguido durante estos 35 años. Y no lo digo hacia el mal sentido de perseguir, sino que me han acompañado, han estado conmigo durante toda mi vida. Y sí, este tema de traficar, pues me refiero a, además, un poco a quitarle la connotación negativa que hoy tiene la palabra tráfico, ¿no? La palabra hoy tráfico te la dicen y piensas pues, en cosas clandestinas, en cosas ilegales. Pero yo creo que la creatividad se debe legalizar, ¿no? Que legalicen ya la creatividad porque urge para este mundo con estos problemas, con estos contextos. Y por eso me encanta. Además que es un ejercicio que me ayuda. Además, creo que, o sea, igual no debería decir esto, pero creo que el hacerlo también fue un poco egoísta, ¿no? En el sentido de poder tener una reverberancia y una retroalimentación de mis propios pensamientos y de mis propias colecciones y darles un significado y una salida, porque de repente hay muchísima información que consumo que no tiene salida porque se queda atrapada de alguna manera porque ya no se utilizó para sus fines iniciales o porque simplemente no encontró cabida en otros de los proyectos que tenemos. Entonces también me ayuda como a darle salida a que el flujo de esa idea siga su curso y que si yo no la pude llevar a cabo o que si a mí no me detonó nada, pues insemine a alguien más. Y me encanta porque, Fer, al final la creatividad es puro egoísmo. La verdad es que todo lo que tú produces creativamente en tu cabeza es para ti. Al final del día es egocéntrico también. El tema es, una vez que encuentras algo genial, cómo lo compartes con todos y es cuando se vuelve propiedad de todos, ¿no? Entonces, para los que están escuchando por primera vez este podcast, porque ha llegado muchísimas personas nuevas al podcast, de esto va. Platicamos de creatividad, diseño, innovación, futuros y negocios en un podcast donde todo el tiempo estamos capturando señales, tendencias que platicamos Fernanda Rocha y yo. Juntos tenemos una compañía que se llama Blackbot y ahora vamos a platicar un poco más sobre esto. Decidimos grabar este podcast una semana antes, usualmente siempre a mediados de enero es cuando arrancamos nuevamente con el podcast, pero decidimos arrancar cuanto antes porque están ocurriendo cosas interesantes y de esto va esta edición del podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, como ya les dije, y tú que estás escuchando este podcast, gracias por estar acá. Somos parte de una compañía. Fernanda Rocha y yo somos socios de vida y socios de compañía de una compañía llamada Blackbot. Dentro de Blackbot hay otros proyectos secundarios. Uno de ellos es la Black Creative Intelligence, que la creamos, Fer, hace 2 años como un proyecto para vaciar ideas de contenidos, análisis que estábamos haciendo y ponerlos en un club de innovación que antes era un proyecto de suscripción. Las personas pagaban una mensualidad por tener acceso a esos contenidos. Y a partir de Jaffer, en este momento, la Black Creative Intelligence se abre y no tiene costo alguno, pero sí tiene una regla importante, Fer.
Sí, creo que es importante aclarar por qué tomamos primero esta decisión, y la verdad es que también queremos agradecer a los miembros fundadores de este proyecto que creyeron en él desde el principio y que ahora, por supuesto, están ya más que informados, al tanto y están de acuerdo en que demos este salto. Y la razón por la que quisimos abrirlo al público y dejarlo de hacer un tema de suscripción para que se convierta en algo gratis es porque pues creemos que el mundo necesita más profundidad. ¿En qué sentido? En que nos demos permiso de detenernos a analizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo es que está pasando y, por supuesto, las posibles soluciones o respuestas ante eso que está pasando, ¿no? Que básicamente es lo que hacemos en la BCI. Entonces queríamos que más personas tuvieran acceso, que más personas pudieran también participar, retroalimentar, porque al final del día esto, más que una plataforma de contenidos, es una comunidad. Y esa era la idea, básicamente, que más personas pudieran acceder, que más personas pudieran conversar, platicar sobre estos temas que obviamente están relacionados al core de negocio de Blackbot, que es la innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. Y bueno, la única condicional para seguir manteniendo la comunidad y para seguir manteniendo este flujo y esta, voy a decirlo así porque no encuentro otra manera, como esta vibra de que hemos traído, en el sentido de la comunidad se respeta, la comunidad se apoya, etcétera, pues la única condicional es que las personas que quieren acceder a los contenidos y a la comunidad se postulen. ¿Qué significa postularse? Básicamente es llenar un formulario donde nos cuentas las razones por las cuales te interesaría participar, qué es lo que tú podrías aportar, entre otras preguntas muy sencillas que a nosotros nos sirven para entender cuál es la intención e insisto, para cuidar a la comunidad de que siga prevaleciendo con estos valores y que no llegue de repente gente que diga, ah, yo quiero estar ahí solamente para, no sé, o sea, pienso en miles de fines negativos, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es eso, que podamos seguir manteniendo a la comunidad como hasta ahora. Creo que la BCI tiene que verse no como un lugar de noticias o un portal de análisis sobre temas de innovación, creatividad, diseño, futuros y negocios. Y ni siquiera es un lugar de periodismo, Fer. O sea, lo que estamos haciendo aquí rompe las reglas que el mundo allá afuera estaba pensando que era un medio de contenidos. Lo que estamos buscando es genuinamente crear un grupo de personas, y si es el mayor posible, qué increíble sería, que estén realmente alineados a esta búsqueda, a esta curiosidad constante sobre temas de creatividad, diseño, negocios, futuros y todo lo que platicamos dentro de la BCI. Y justo ese filtro es eso. O sea, queremos ser un lugar donde, además de que puedas tener contenido, sepamos de ti, sepamos quién eres. Y luego hacer cosas juntos, en términos de eventos, en términos de lo que tenemos de podcast, que regresan Black Trends, en términos de video, por ejemplo, que ahorita vamos a platicar de eso. Es decir, hay una serie de cosas ocurriendo alrededor que no solo es contenido a secas, sino que también es un ir caminando juntos. Y eso es lo que buscamos con la Black Creative Intelligence. Si quieres meterte ahora mismo a la BCI, pon Black como negro, luego CI, es decir, como Creative Intelligence, la C de Creative, la I de Intelligence, blackci.rocks. Esa es la dirección. Si te metes ahora, vas a ver una serie de contenidos. Dale clic a un contenido que te interese demasiado y te va a pedir por primera vez que te postules. Hay algunos contenidos abiertos que vamos publicando también a lo largo del tiempo, como algunas colecciones de podcasts, etc. Pero es importante que te postules. Las personas que no hacen correctamente ese filtro no son parte de la BlackCI. O sea, simplemente no, porque no nos demuestran que hay un interés real y que sin duda ese diseño de comunidad pues no funciona en ellos, y queremos sí diseñar comunidad. Fer, y algo que ocurre también anualmente es que haces un curso sobre temas de futuros personales. Es correcto también. Otro de los proyectos que tenemos en Blackbot es Black School, que también este año va a sufrir una serie de transformaciones, pero en lo que estamos en eso, porque esto es un trabajo en proceso, bueno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a abrir un curso, que más que curso es un taller, porque es 100% práctico,
que es el que abrimos cada año, se llama My Future Self, y lo abrimos en estas fechas, aunque podríamos abrirlo en otras, porque la idea de este taller no es solo que planees el año en curso, en este caso el 2023, ¿no? Que por eso decía al inicio del podcast, muchas personas aprovechamos estos momentos porque aunque sabemos que al otro día no es como que cambiaste mágicamente, sabemos que marca un hito el inicio de un año, ¿no? Y mucha gente lo que hace es planear todo su año. Hay quienes ya lo planearon en noviembre, diciembre, no lo sé. Pero la idea de este taller no es que solo planees un año, porque eso es demasiado cortoplacista, sino que realmente planees tu siguiente etapa de vida, que eso implica planear los próximos 10 años. Entonces, tú vas a salir de este taller con un plan no solo de 2023, sino hacia 2033, que eso es lo importante. Y seguro habrá quien esté escuchando que diga, oye, yo no sé ni qué voy a hacer mañana, ¿cómo quieres que sepa qué voy a hacer en 10 años? Bueno, pues para eso es este taller, para darnos cuenta que todas las cosas que pasan, o gran porcentaje de las cosas que pasan, dependen de las acciones y decisiones, incluso de las no acciones que tomamos día a día en el presente, y que al final eso se vuelve un cúmulo hacia una versión de ti en el futuro. Este proceso es un proceso 100%, o sea, no piensen que una bola de cristal o suposiciones solamente al aire, no tiene nada de eso. Es un proceso riguroso de 3 fases en las que en 4 días vas a estar en este taller. Dura 4 días porque eso es lo que se requiere. De hecho, se requeriría más, pero bueno, lo hemos sintetizado para que las personas puedan acceder. Cada día son 4 horas, lo que hace, más bien, cada día son 3 horas, lo que hace un total de 12 horas. Y bueno, quien quiera más información, estamos publicando en nuestras redes sociales, y también si se quieren meter a la página blackschool.rocks, ahí también van a encontrar la información de este y otros cursos que también va a haber. Pero bueno, el importante ahorita es de My Future Self, que es para planear tu próxima etapa de vida, y espero verles por ahí, porque la verdad es, sí es un curso y es un hito que cambia tu percepción del tiempo, tu percepción del futuro. Y que creo que lo más importante, ya ustedes lo pueden consultar ahí en los testimoniales, lo que la gente que ya lo cursó ha dicho o piensa del curso, pero creo que lo más importante es que la gente sale de ahí con menos miedo y mayor certidumbre de lo que puede venir, y creo que eso es muy valioso, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos. Y a mí me encanta que es una manera tangible de aplicar todo el proceso de diseño de futuros ahora a nivel personal y trabajar en ello todo el tiempo. A mí me encanta este curso, sí me cambió la vida, pero creo que tomarlo de tu mano me hizo entender, uno, en qué punto estaba yo parado de la línea espacio-tiempo y hacia dónde me estaba dirigiendo y me quiero dirigir, que es un tema de tomar agencia de tu vida y control sobre el diseño de tu vida. Y hay muchas personas que o son muy jóvenes y dicen, ay, me importa, yo a mí que me lleve el día a día, ok, está bien. O hay personas muy adultas que dicen, ay, mira, yo ya voy de salida, a mí que me importa. Todo eso puede ser diseñado. ¿Cómo quieres que termine esto? ¿Cómo vas a vivir estos días por el resto de los días que te quedan? Esas cosas, esas preguntas que son muy duras de enfrentar, porque es un curso que te confronta, al final termina en algo maravilloso donde sientes una tranquilidad y una paz sobre las cosas que te tocan hacer para lograr eso que quieres. Me encanta, Fer, y blackschool.rocks es el lugar para justo entrar a este taller. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y Fer, llegamos a un momento estelar también del año. Siempre abrimos cada año con estos highlights. Y Black Trends, que es un reporte que ya es un clásico de la compañía, ya la gente lo espera año con año. El reporte Black Trends 2023 ya está afuera. Platícanos todo de él. Si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast y no sabes de qué estamos hablando, bueno, el reporte Black Trends es una colección de señales y tendencias que tiene la intención de brindar información suficiente para que las personas reflexionen respecto a lo que sigue, no solamente en el año en curso, en el 2023, sino en los siguientes años. Y es un clásico en el sentido que pues ya es un proyecto que desde el 2020 llegó para quedarse. Este es su 4ª edición. Y afortunadamente pues cada edición se vuelve más rico, cada edición se vuelve, esa es nuestra intención, ¿no? Que cada edición entreguemos algo adicional, algo más para reflexionar, y pues esta vez no es la excepción.
Tenemos más de 300 páginas totalmente gratuitas. Es un reporte que está focalizado a nivel global, por supuesto, pero que también pone foco en la región latinoamericana, que son muy pocos reportes de tendencias lo hacen, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los fenómenos que están ocurriendo en Ciudad de México con Airbnb, que no solamente ocurre en Ciudad de México, sino en otras partes de Latinoamérica. Hablamos de fenómenos que están ocurriendo a nivel global, pero que tienen repercusiones también a nivel local. Y, por supuesto, tratamos de poner ejemplos y señales de todas partes del mundo. O sea, tú vas a encontrar cosas que están ocurriendo en Asia, en Europa, algunas en África inclusive, porque por ahí África también está resonando bastante, ¿no? Y, por supuesto, América Latina y, pues, todo el continente americano. Entonces, creo que eso es lo valioso, que tiene una mirada o intenta tener una mirada bastante amplia desde una región bastante peculiar que es Latinoamérica. Y está disponible tanto en inglés como en español. Algunas personas nos los piden en inglés porque igual trabajan en una compañía global y la quieren compartir con sus compañeros, etcétera. Bueno, está en inglés y en español y pues está disponible para su descarga gratuita. Ya iremos hablando también, he estado pensando, quería hacer un lanzamiento en un video para platicar un poco a más detalle de qué se trata el reporte, cada uno de los ejes temáticos, que en este año fueron 12, pero yo creo que lo que vamos a hacer es que en el Black Trends video vamos a ir explicando eso, que ahorita vamos a hablar también de ese proyecto. Bueno, me encanta la idea, yo creo que hay que hacerla definitivamente. Fer, ¿dónde puede la gente descargar este reporte Black Trends 2023? Este proyecto lo pueden encontrar en blackbot.rocks/reporte-de-tendencias. Ahí puedes encontrarlo y ahí está el landing page donde puedes ver más al respecto de qué se trata y encontrar las dos versiones, tanto en inglés como en español, e incluso las versiones anteriores si te interesa como ir viendo cómo ha ido evolucionando, porque al final del día todos los reportes se interrelacionan, por supuesto que es así. Puedes descargarlos todos de manera gratuita. Y insisto, si no encuentras o te complica la dirección, que es blackbot.rocks/reporte-de-tendencias, lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, ahí también está obviamente publicado, entonces no hay pierde, y si no, escríbenos y te pasamos directo la liga. Y si no, recuerda que también está en la Black CI, o sea, en la Black Creative Intelligence, blackci.rocks, ahí encuentras el estudio junto con una selección de reportes que Fernanda también anualmente hace dentro de todo su scope y radar. También hace un post específico y ahí está también. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y vamos con un siguiente proyecto que es algo que has venido trabajando. El otro día estaba pensando desde el 2017. O sea, este proyecto ha atravesado, creo que es de los proyectos más longevos de BlackBot desde su constitución formal, ¿no? Sí, y también yo lo podría poner ya como un clásico. Pese a que no se actualiza con la velocidad de un reporte de tendencias, ¿no? Sí ha venido aprendiendo y mejorándose con el tiempo, desde que era una versión 1 de un planner personal para alguien desordenado que no sabía cómo ordenar el día y ser eficiente y tener productividad y sentir el día que rindió. Prácticamente lo que hicimos tú y yo, Fer, fue leer libros, ver métodos, entender algunos tips de personas que han venido mejorando temas creativos y de productividad. Y creamos esta primera versión que se llamaba Katana, en honor, evidentemente, a esta arma samurái tan eficaz con toda la cultura detrás de los samurái, porque además veníamos de The Samurai Game, así que un abrazo a todos en Saskia de Winter que nos provocaron esa idea original. Y publicamos, fue un proyecto que inclusive se imprimió, todavía las libretas físicas andan volando por el mundo, volaron a Japón, Nissan compró algunas para un evento internacional, o sea, tuvo una gira a Katana por el mundo bastante interesante. Y ahora este proyecto se ha convertido en un proyecto gratuito. Lo que hicimos fue darle una actualización al proyecto de Katana y renombrarla. Ahora es BlackBot Creative Planner. Y la razón es porque ya no creemos tanto en la palabra arma o destrucción. La verdad es que tenía que cambiar este mood y creo que la forma en cómo estamos pensando hoy el crear ha cambiado totalmente. Así que decidimos llamarlo BlackBot Creative Planner.
y la gente lo puede descargar. Entonces toda la versión que era premium de la katana ahora está disponible de forma gratuita, a libre descarga. Y lo que yo recomiendo es que una vez que la descargues, la imprimas, la lleves al lugar donde imprimes cosas, Office Depot, Office Max, a donde quieras, engargólala o encuadérnala para que sea tu cuaderno de guía todos los días. Y estamos agregándole algo que no habíamos hecho y que ya teníamos ganas de hacer, Fer. Estoy grabando ahora mismo, mientras estoy en el podcast, también estamos haciendo eso. Cada página de la Blackboard Creative Planner trae un código QR. Ese código QR, al escanearlo, vas a poder escuchar las indicaciones y el acompañamiento que tiene ese Creative Planner. Y eso fortifica la experiencia. Así que va a estar libre de descarga. También va a vivir en nuestras redes sociales. También va a estar en Black CI. También va a estar en Blackboard.rocks. Así que este proyecto, en cuanto lo publiqué en las redes sociales, se convirtió en una conmoción. Nunca habíamos visto, yo a nivel personal, este nivel de engagement que había de personas diciendo yo sí la quiero probar, o gente que ya la había probado y dice yo quiero la actualización. Gracias por jugarlo. Y si es la primera vez que escuchas esto, descárgalo, dale una oportunidad y trata de crear un proyecto a partir de este Creative Planner, o usarlo en tu día a día, en los proyectos que tienes en tu día a día, y te va a funcionar en ambos sentidos. Es una metodología increíble, probada, una metodología que he ido aprendiendo y que ahora se ha vuelto una herramienta gratuita, y que nos encantaría que luego nos cuentes todo lo que hiciste con ella. Fer, y ahora, como ya lo habíamos dejado en algún momento, prácticamente todo el año pasado fuimos muy indisciplinados en esto por temas de saturación, pero antes hacíamos algo que se llamaba Black Trends en video, en donde analizábamos una tendencia y la destrozábamos, hacíamos todo un análisis sobre ella. Y la verdad es que las personas que venían siguiendo el proyecto nos habían dicho, oigan, ¿qué va a pasar con esto de Black Trends? Así que, Fer, hemos regresado y ya están disponibles ahora mismo dos temas. El primero, de Nike con Netflix, esta unión que han hecho y que ha sido lanzada el primer día de este año. Y la segunda, de TikTok. Así es, John. Quienes no nos siguen aún en nuestro canal de YouTube, porque han de haber dicho, ay, estos ya no publican nada. No se decepcionen. Este es el momento de regresar a suscribirse a nuestro canal. En YouTube nos encuentran como Blackbot. Y ahí van a encontrar una lista de reproducción que se llama Black Trends. Y justo en esa lista es donde vamos a comenzar, que ya comenzamos, como bien mencionas, a subir contenido, ya sea de manera semanal o quincenal. Estamos acoplando los ritmos, pero bueno, lo estamos haciendo ahora sí ya de manera calendarizada, muy disciplinada, y esperamos que pues esto funcione en el sentido de brindarles a ustedes información. No solamente, insisto con esto, no es noticioso, no es como, obviamente el tema de Nike y Netflix acaba de ocurrir, por supuesto, pero no es que nos enfoquemos en la noticia per se, sino es un análisis de qué podría ocurrir con estos temas, qué podría ocurrir en la profundidad de la tendencia, que en el caso de Netflix y Nike es el tema de Wellness as a Service, que ya hablamos de eso en el video, ya se enterarán a qué nos referimos. Entonces, eso es lo que quiero remarcar, que no solamente hablamos como del hecho, el fenómeno que está ocurriendo, sino todo lo que posiblemente podría haber detrás y lo que podría haber hacia el futuro. Y esta alianza de Nike con Netflix, si no sabían, bueno, pues marca un hito, ¿no?, en este tema que tiene que ver con la salud, el bienestar, las plataformas de streaming, etcétera. Y por otro lado, el de TikTok, pues habla sobre cómo las redes sociales ya son más que una red social. En este caso, incluso esta red de TikTok se ha convertido en un problema serio de seguridad nacional para Estados Unidos. Y hablamos de las implicaciones que tiene esto a nivel político, geopolítico, cultural, etcétera. Entonces, ahí están esos dos primeros videos, que van a ser los primeros de muchos que vamos a hacer durante todo el año. Y una vez más, todos los contenidos que publicamos y compartimos son totalmente gratuitos, no van a tener suscripción, así que disfruten el regreso de Black Trends en video. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. In Creative Talks Podcast. Otra de las cosas que hablamos de manera continua son los contenidos que tú y yo, Fer, estamos consumiendo todo el tiempo. Podcasts, videos, series, películas, todo, libros. Y justo los que han escuchado, o los que ya conocen todo lo que hacemos en Creative Talks,
Cerramos cada año. Los episodios anteriores fueron este gran repaso de las cosas más importantes en libros, en películas, en temas importantes. Pero Fer, yo no entiendo qué fue lo que nos pasó, que no vimos cosas como El Oso, una de las series que debió haber estado al menos en el top 3 de las series del año, que terminamos viendo en este break de fin de año y que fue sensacional y que recomendamos ampliamente porque es como hablar del emprendimiento diario. Yo sí sé por qué no la vimos, y es porque no tuvimos tiempo, le dimos prioridad a otras cosas. Pero además yo me la estaba reservando, porque yo sí me enteré del fenómeno que estaba haciendo, de lo que estaba pasando. Yo sí sabía que era una de las series más importantes del año, pero no sé, como que siento que a veces los contenidos llegan en el momento indicado, o deberían llegar en el momento indicado, y tú sabes cuándo es el momento indicado. Como que tu humor dice, ay, no estoy como para ver estas cosas de drama, o sí quiero, échenme todo el drama, ¿no? Entonces creo que estábamos listos para recibir este punch en la cara. Y es que es una serie, uno, bastante bien hecha. O sea, me refiero a la producción, me parece súper bonita, impecable, los colores, todo eso en la parte de la realización, desde mi punto de vista, está increíble. Pero más allá de eso, en la parte ya del mal viaje, de a ver qué significa esta serie para mí, etcétera, pues sí, tiene todo que ver con emprender algo. Y emprender, como siempre lo hemos dicho aquí, para mí emprender es tomar decisiones de hacer algo nuevo, ¿no? Tener un hijo puede ser emprender. No hablamos solo del emprendimiento de crear un startup. Crear una compañía, ajá. Exacto. Y cuando decides emprender, o sea, te das cuenta, y eso lo he estado confirmando mucho, bueno, el año pasado, que todavía era 2022, que la mayoría de cosas que hoy consideramos que tuvieron éxito, o las empresas o las personas, quitando todo el tema de pues, si eran millonarios, etcétera, estoy hablando de las personas que vinieron desde abajo, ¿no? No estoy hablando de los Elon Musk, de los Jeff Bezos, estoy hablando de la gente que de verdad viene desde el escalafón más bajo de esta pirámide. Es porque insistieron muchísimo. O sea, sí, obviamente el talento siempre va a ser importante, pero creo que lo que más importa más que el talento es la disciplina y la consistencia, y el soportar muchas veces estas olas de, no sé, de cosas desafortunadas que a veces se vienen encima, ¿no? Y lo importante que es también la salud mental en ese tema. O sea, no es lo mismo que tú emprendas con tu mente, digamos, sana, saludable, estando bien contigo mismo, a que emprendas cuando tienes un montón de problemas contigo y fantasmas que te persiguen y cosas que no has superado y cosas que no has hablado incluso con nadie. O sea, la serie me hizo darme cuenta de eso, ¿no? De la versión que tú y yo fuimos cuando empezamos este proyecto de BlackBot, que es una versión totalmente distinta a la que hoy somos, ¿no? Y eso me dio cierta nostalgia y cierta empatía con la Fer y John del pasado, de decir, eran unos nenes, o sea, no sabían a lo que se iban a enfrentar, ¿no? ¡Sos unos nenes! Nos encanta. Entonces, como que no sabíamos qué iba a pasar, y lo único que nos movía era la pasión y el ímpetu, que creo que es el ingrediente esencial cuando vas a empezar algo, porque pues cuando empiezas algo eres ingenuo en ese sentido, ¿no? Como que dices, ay, voy a empezar, en el caso de la serie, este restaurante, pues yo soy el chef que ha trabajado en los mejores restaurantes del mundo, ¿qué puede pasar, no? Y de repente es como, ¿qué no va a pasar, amigo? O sea, sí. Entonces es una serie muy fuerte, muy conmovedora, y que además me encantó que a pesar de que todo el tiempo están en la cocina, y sí se trata un poco de eso, pero se trata de muchas cosas más que el tema de la cocina. Sí, claro, evidencia el tema de la cocina, pero pone la parte humana que puedes meter en todas las actividades humanas. Exacto. En un hiperrealismo que duele. Yo recuerdo que cada episodio yo terminaba con el mismo estrés, emoción, o encabronado, o feliz de haber visto esa serie. O sea, era como ir a trabajar 8 horas, ¿no? ¿Con intensas, el chef? Con ese chef. Es brutal. O sea, por favor, háganse el favor personal de sentarse a ver El Oso. Es una serie que los va a conmover y los va a confrontar y les va a dar lecciones muy interesantes sobre lo que está sucediendo en sus vidas y lo que sucede en el contexto. A mí
Yo no sé cómo no la vi. O sea, tú sí sabes, pero debía haber sido muchísimo más cuidadoso en ese contenido porque seguro era mi top 3. O sea, de hecho casi puedo decir que es mi 1. El oso es bestial. Y ocurrieron dos cosas fabulosas en podcast que también por fin pudimos escuchar. La primera, Fer, bueno, yo estaba en Colombia y Natalia Lafourcade lanzó su nueva producción musical, cosa que de inmediato te pasé la liga a los minutos de que había sido publicada. Y en la primera impresión de ese proyecto musical que se llama De Todas las Flores, me parece que es, y no quiero por favor exagerar, uno de los mejores discos de la historia musical en español humana. Es impresionante el proyecto, es íntimo, es sobre fabuloso. Todo de esta región, ¿no? O sea, hablando latinoamericana. De latinoamericana. No, hispana, hablo de hispana. Hablante. Okay, muy sí, bien, yo muy también bien. Creo, perdóname España, creo que este disco también entra en ese momento. Y la primera impresión de este libro fue, wow. Yo a nivel personal no soy fan de Natalia Lafourcade. Por supuesto, me gusta lo que ha hecho en el pasado, pero yo en general es difícil que me conmueva con un disco de estos. Y este lo hizo. Y acto seguido, fuimos de inmediato al primer concierto que dio de esta nueva producción. Un concierto tremendamente íntimo en uno de los auditorios, Fer, que un día tú y yo soñamos con estar en ese lugar compartiendo contenidos, que es el Cantoral, un lugar increíble aquí en la Ciudad de México. Y el concierto fue tan fascinante. Y ahí nos enteramos de que Natalia había documentado todo el proceso creativo detrás del disco en un podcast que se llama De Todas las Flores. Váyanse a está en Spotify solamente, creo que es un proyecto Spotify. Exclusivo de Spotify, sí. Búsquenlo como podcast De Todas las Flores y no, déjense, más bien al revés, De Todas las Flores podcast. Ya. Y déjense llevar por ese podcast que los va a llevar a la intimidad del proceso de creación, la ida y vuelta, la composición, el cambio de letras, el por qué se crea lo que se crea, cómo se creó esta obra de arte. A mí me encantó porque pocas veces los artistas se preocupan por documentar su propio proceso creativo. Y si lo hacen para sí mismos, ¿no? Y pocas veces se comparte ese material. O sea, tú ves este tipo de cosas ya cuando el artista se murió y lo ves en un museo y dices, ah, estas eran sus libretas, esta. Pero pocas veces se hace estando en vida el artista y estando en el proceso, además. Y eso fue lo que me encantó. Creo que para todas las personas que estamos en las industrias creativas es un gran ejercicio de reflexión de uno, también como que me hizo sentir como, wow, yo nunca he documentado algo así de precioso, ¿no? Claro, es eso, la palabra es preciosamente documentado. Ajá. Y por otro lado también como la sensibilidad que hay detrás de cada cosa que creas. Como tú dices, hay una parte íntima, una parte personal, una parte del ego, una parte que es tuya, pero que cuando la compartes se vuelve en algo súper especial, ¿no? Y eso es lo que ella hizo. O sea, el podcast lo comparte con, obviamente, las personas que participaron en el proceso, pero también las personas que están alrededor, como su madre, por ejemplo, que siempre para el creador, pues su circuito, su círculo más cercano va a ser siempre una inspiración o muchas veces un obstáculo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, habla de eso y está muy bien hecho, es muy bonito, es muy íntimo. Y bueno, si te gusta Natalia Lafourcade, pues obviamente lo vas a amar más. Pero si no te gusta, de todas maneras, creo que desde el punto de vista de alguien que crea lo que sea, es un gran ejemplo de documentación. Me sentí como con el oso, ¿sabes? Si tú te dedicas a esto, haz el favor de ir y escucharlo. Es una referencia cultural que vas a agradecer y vas a entender y vas a ir procesando con el tiempo. Me encanta. Tanto el oso como el podcast de Natalia Lafourcade fue fascinante, Fer. Y quiero poner un audio más, que este sí nos acompañó todo el tiempo mientras manejábamos en carretera, porque salimos mucho a carretera a la Sierra Gorda de Querétaro a toparnos con la naturaleza. Y es el podcast de Omar Se Muere. Ya sé, me duele en el corazón. Se me salió una lágrima de tan solo recordar lo que hicimos cuando, o lo que sentimos cuando escuchamos este podcast. Fer, ¿de qué va? No sabía que esto iba a pasar, esto no estaba planeado. Bueno, pues creo que también debemos dar un poco más de contexto. Pareciera que a mí cada año hay un tema que se me instaura en la cabeza y no me deja en paz hasta que termina el año y como que mi mente lo libera. Y este año, me refiero al 2022,
el tema que estuvo en mi mente fue la muerte. Y ya sé que la muerte puede ser como un tema bastante escabroso, ¿no? Al que huimos y en el que no nos gusta pensar, porque obviamente nadie quiere pensar en ese momento, o mucha gente le teme a la muerte inclusive. Y yo me puse a reflexionar que yo en lo particular nunca le he temido a la muerte per se. Y eso fue interesante darme cuenta que nunca me ha dado miedo morirme. Sin embargo, creo que entre más pasa el tiempo y más vas encontrando cosas valiosas en esta vida o en esta realidad, empieza a pesarte más el decir, ah, ya no voy a ver esto, o ya no voy a estar con esta persona, o ya no voy a tener estas cosas, lo que sea. Y me di cuenta que por primera vez en mi vida me estaba pasando eso, ese apego, ese arraigo de, ah, ya no quiero, porque de hecho, para que ustedes lo sepan, cuando yo estaba en la adolescencia, yo tenía este presentimiento, nadie me lo dijo, solo un día yo me desperté con ese sentimiento, en donde yo dije, yo me voy a morir a los 40 años. Entonces, viví con eso mucho tiempo y viví tranquila, o sea, a pesar de que sabía que era poco tiempo y que obviamente el tiempo es relativo cuando tienes 15 a cuando tienes 35, aún así yo me sentía tranquila con ese pensamiento como de fondo, ¿no? Como decir, pues te vas a morir a los 40. Entonces, quizá por eso también fui como muy arrojada en muchas cosas que hice, ¿no? Como de, ay, pues no pasa nada, o sea, me voy a morir, entonces puedo hacer y deshacer. Pero hoy conforme voy creciendo y digo, puta, tengo 35, ¿no? Se acerca la fecha, ¿cuál fecha? Pues la que yo misma me puse en la cabeza. Y sé lo poderosa que es la mente. Entonces dije, no, ya, siempre no me quiero morir a los 40. Entonces, bueno, toda esta conversación que he estado teniendo yo conmigo misma y pues con todos estos fantasmas que a veces me atormentan en mi mente, pues eso es lo que me llevó como a tener este proceso en donde ustedes saben que cuando piensas en algo, como que todo lo demás que está afuera pareciera que te habla sobre eso, ¿no? Es como lo que dicen que las mujeres embarazadas, cuando se embarazan, ven a otras mujeres embarazadas, y no es que haya más mujeres embarazadas, sino que tu selección se vuelve más selectiva, valga la redundancia, y ahora te fijas todo solo en eso, ¿no? O cuando te compras un nuevo coche, ahora solo ves esos coches. Entonces, eso es lo mismo que me pasó, pero con la muerte. O sea, como que yo dije, este año el tema es la muerte, y todo lo que se me empezó a revelar y presentar fue el tema de la muerte. Y aquí hay dos puntos importantes. Uno es, quizás deberíamos hablar de esto en un solo episodio, pero bueno, lo haremos después. Tuvimos nuestra primera experiencia con ayahuasca. De hecho, hagámoslo lo siguiente. Yo creo que es algo que de lo que tenemos que hablar. Sí. No por el hecho per se, sino como por lo que ocurre y lo que hay adentro. Sí. Y obviamente en ese viaje, al yo traer en mi cabeza el tema de la muerte, pues la muerte dijo, ah, hola, aquí estoy, ¿no? Y se me reveló, vamos a decirlo de alguna manera. Y en ese viaje yo vi mi muerte, pero también vi mi nacimiento, pero también vi muchas cosas que obviamente ahora no voy a explicar, pero que me hicieron estar tranquila, como decir, bueno, sí es cierto, o sea, todos vamos a morir y todos estamos muriendo, entonces no debes agobiarte porque vas a llegar a los 40 y ya no te vas a morir, o sea, o sí, quién sabe, ¿no? Pero la idea es como dejar ir ese sentimiento de agobio sobre la muerte. Por lo tanto, pues yo ya estuve ahí escuchando muchas cosas, metiéndome un montón de... Porque soy esa persona, ¿no? O sea, cuando me interesa un tema me clavo y me empecé a clavar en temas de cómo ven la muerte en muchas partes del mundo y cómo vemos la muerte aquí en México, que creo que somos un caso bastante sui generis, ¿no? Al final del día eso me llevó a el podcast de Omar se muere. O sea, todo este contexto es para llegar a este punto. Y el podcast de Omar se muere, pues como su nombre lo dice, se trata de un chico llamado Omar que está muriendo de cáncer y decide en los últimos días de su vida dedicar su tiempo a grabar un podcast con uno de sus mejores amigos y hablar sin tapujos y así, a calzón quitado, como decimos en México, sobre la muerte. Es un podcast brutal porque a pesar de que nunca están, o sea, es que creo que lo que es más brutal es que normalizaron la muerte, ¿no? Lograron que todos entendiéramos que la muerte es normal, todos vamos a morir,
y que más te vale disfrutar. Y hay una parte que creo que es para mí la más importante del podcast, cuando empiezan a hablar de la tele del cáncer, por ejemplo. La tele del cáncer es esa tele que se compra Omar porque al saber que ya se va a morir, pues dice, güey, pues me compro la pinche mejor televisión del mercado, ¿no? Y entonces hasta ponen el modelo de qué tele se compró y ya es una LG OLED, creo. Es una LG, sí. Y dicen, bueno, esto es la tele del cáncer, ¿no? Pero ese pequeño cosa que están diciendo de broma y no, porque sí se la compró, y se la compró porque le encanta jugar videojuegos y le encanta ver contenidos, y ahí hay una parte chistosa, ¿no?, de los contenidos, pero bueno, ya no les voy a spoilear nada. El punto es que a mí me hizo pensar, bueno, en primer lugar, ¿cuál es mi cáncer? Es decir, ¿qué es la cosa que hoy me está matando? Y es muy duro darse cuenta que a veces el cáncer no es la enfermedad per se o un proceso celular per se, ¿no? Sino es un tema de, puede ser gente que te rodea, puede ser cosas que no has logrado desprenderte, pueden ser, o sea, el cáncer en esa analogía se puede representar o puede representar muchísimas cosas. Para mí, por ejemplo, esa tele de cáncer fue como tu última tele. O sea, es como, si va a ser la última, no te vas a comprar la más barata o la que está toda descompuesta. Te vas a dar el lujo de que sea la mejor posible porque es tu última tele. Y eso aplica en todo. O sea, ¿cuál es tu cáncer? ¿Cuál es tu último D? ¿Tu última comida? ¿Tu último libro? ¿Tu última serie? ¿Tu última conversación con un ser humano? ¿A quién vas a seleccionar? Y eso le da un contexto y una profundidad a la decisión y disfrute de esa acción. Porque esencialmente, o sea, Omar estaba en la fase en la que sí iba a ser su última tele y todas las cosas que estaba haciendo probablemente era la última vez que lo hacía. Y me encanta el podcast porque Fer no lo aborda desde un punto de vista de ¡ay, me voy a morir! ¿Cómo no, estoy sufriendo? No, está nunca. Está cañón. Como, ¿cómo lo...? Por eso te digo que lo brutal es que normalizó la muerte. O sea, es como, me voy a morir, pero ojo, reflexionen ustedes, podescuchas, que todos estamos muriendo. O sea, todos somos Omar. Sí, al final del día nos ese es el punto. Todos somos Omar porque todos estamos muriendo. Omar más rápido y por cáncer. Con la dignidad, Fer, con la que vivió esos días. Que creo que eso es brutal. O sea, yo dije, yo quiero morir así, ¿no? Sí. O sea, con esa tranquilidad de saber que hiciste todo lo que querías hacer, que no te quedaste con ganas de nada, que no hay. Y algo impactante es que Omar, o sea, imagínense, había resuelto también su vida personal, que vivía con su exnovia y su novia lo sabía, por supuesto. Es, o sea, una locura. Sí. Es cuando dices, ¿cómo has logrado resolver y liberarte de un montón de cosas? Pero eso es lo que la muerte hace. O sea, a lo que voy con esta reflexión es que dejemos que la muerte haga eso en nosotros. O sea, cuando Omar supo que iba a morir, él desde ya, o sea, no es como que la muerte lo transformó al 100%, pero a la vez sí, porque al enterarse que se iba a morir, pues es como entendió la vida desde otra perspectiva. Y hasta bromean en eso, ¿no? No es que seas más listo ahora que te dijeron que tienes cáncer, o sea, no. Pero lo que el cáncer hizo es que él viviera la vida de una forma mucho más intensa, mucho más como deberíamos vivirla todos, ¿no? Y al hacer el podcast, evidentemente, llevó a la mesa una conversación que debiera ser natural, pero que al nadie tocarla se convirtió en un ícono. O sea, la gente abordó el tema de la muerte y la naturalidad de la misma, como lo estaba viviendo Omar, de una manera en la que todos pudimos entenderlo, vivirlo, autopensarlo, autodecidir cosas y poner ese tema tabú, intocable, en un lugar que ahora está abierto como la ventana de nuestra casa para que lleguen los rayos del sol cuando quieras. Es decir, se convierte en un tema manejable y absolutamente inspirador. Y creo que sobre la tele del cáncer, yo me refería a dos cosas y tú a una cosa distinta. Yo me refería a cuál es tu cáncer, es qué es lo que te está matando hoy. Pero tú al decir cuál es tu tele del cáncer, te refieres a cuál es esa cosa que has estado intentando hacer y no haces porque dices, ay, la voy a hacer después. Pues después, ¿cuándo? ¿No? Exacto. Cuando compras algo, no sé, una ropa o vajillas
Y dices, esto es para las cenas importantes y nunca te la pones y nunca las pones en la mesa. Y de repente un día ya no va a haber un día importante. Y resultaba que esos días importantes eran estos que te quedaban. Ese día es cuando tenías que vestirte de esa manera. Ese día es donde tenías que poner tu mesa bonita. Es decir, a mí me conmueve, en serio. Trato de hablar de esto y me conmueve porque yo he sido esa persona. O sea, yo también es como, esto lo voy a comprar para el día más feliz de mi vida. Y de repente es como, men, todos los días era tu día más feliz y ya se hizo viejo esa cosa que compraste. Ya se volvió inservible por no usar. Entonces, ¿cuántas cosas estamos haciendo hoy o dejando de hacer hoy con la intensidad como si fuera la última vez? O incluso permitiendo. Eso también me hizo, a ver, esto lo permitiría si yo estuviera muriendo de cáncer. Ya me hago esa pregunta. O sea, ya me hago esa pregunta de, incluso ya le digo, ya, si tuvieras cáncer ya te lo hubieras comprado, ¿no? O sea, como cosas de, oye, no hay que esperar a que nos dé nada o a morirse para poder hacer y vivir intensamente, ¿no? Que creo que ese es el mensaje final de eso, es todos estamos muriendo y lo olvidamos. Porque como no es un ultimátum, aunque sí lo es en verdad, porque está, es seguro. Va a pasar. Si tú buscas una certidumbre, esa es la mayor certidumbre. Pero el punto es, te olvidas de eso. Por ya digo, muchos filósofos han hablado al respecto, ¿no? Lo olvidamos porque somos el único ser de este planeta, al menos de lo que los humanos sabemos, que está consciente de que va a morir. O sea, eso es como, que no lo creo al 100% porque hay pájaros que saben que van a morir y se suicidan, pero ese es otro tema, ¿no? El punto es, se supone que somos los únicos que estamos conscientes de que después de que muramos, la vida va a seguir, ¿no? Y por esa razón huimos de ese tema porque se nos hace como que, pues no, que no es bueno para nosotros, ¿no? Nuestro cerebro en su punto de supervivencia es como quita esa ecuación de la mente. Pero al final del día creo que si dejáramos entrar ese proceso y decir, pues sí, voy a morir, entonces viviríamos la vida de manera más intensa, o al menos a mí es lo que me ha pasado a partir de ese momento y a partir de este año que he estado explorando mucho sobre la muerte. Pues me ha hecho disfrutar más cada cosa, porque digo, pues es que sí, siempre puede ser la última vez, ¿no? Y es hermoso saber que, pues si es tu último día, pues ya está, lo hiciste bien y lo disfrutaste, o incluso lo lloraste o lo padeciste, pero fue intenso. Coincido contigo. Este podcast es un podcast corto, Fer. Son 7 episodios, si no me equivoco. Y la razón por la cual no es más largo es porque todo mundo ya sabe que Omar se muere. O sea, ya el último podcast. Perdón, otra vez se me quiebra. O sea, el último podcast ya no está Omar. Y puta madre, es súper intenso. O sea, yo a nivel personal, no puede ser que en 6 podcasts te hayas reído con un desconocido que nunca voy a conocer, ¿no? De esa forma, o sea, wow. Tan íntima, ¿no? Sí, sí, y ya no está, o sea, se muere. Se sintió como haberlo acompañado, o sea, porque además, ojo, esto es un podcast que se grabó en 2021. Sí. O 2022. O 2020, ¿no? No recuerdo porque bien. Que iniciaba, bueno, la pandemia. Sí, 2020, 2021, por ahí así. Sí. Entonces, o sea, ya sabíamos que Omar estaba muerto. Y el podcast se llama Omar se muere. O sea, sí, no hay mayor spoiler que eso. No te engaña nada. Nadie te engaña. Es, ¿no?, lo que es. Pero al final del día te duele, porque como dices, es un proceso tan íntimo que sientes que estuviste ahí. En algún episodio cuentan que pues lo llevan de emergencia al hospital, ¿no? Porque obviamente sí, pues está grave, etcétera. Y qué duro, pero al mismo tiempo, qué hermoso. O sea, neta, es como, güey, qué genio. Grabó un podcast donde nos hizo a todos. O sea, al final Omar no se murió, ¿no? Porque cada que lo escuchas está ahí. O sea, ahora que estamos hablando de él, está tomando vida. O sea, y además, eso me gusta porque el abordaje del podcast también es desde un punto de vista del creador. Es decir, él es diseñador de música. Le encanta pinchar discos, ¿no? Así como dicen los españoles, porque además esto ocurre en España. Y nos dejan
escuchar su estudio en términos de la narrativa, nos deja entender cómo crea él, qué está haciendo ahora que le quedan tan pocos minutos o horas en su vida. ¿Cuál es el día a día de una persona que está metida en una industria creativa y está enfrentando esto? Pero como lo digo, no desde el punto de vista Teletón, o sea, esto no busca hacerte llorar, o sea, yo estoy llorando como una reminiscencia del recuerdo nada más, pero cuando lo escuchas, estás riendo todo el tiempo, estás viviendo con él. Pero además, como que al saber que él está muriendo, o sea, te ríes y dices, ¿cómo es posible que nos estemos riendo de esto? O sea, sí. es muy chistoso, es un fenómeno bastante interesante Yo creo que la gente en general deberíamos todos escuchar este podcast para reflexionar y ver la muerte de esa manera. O sea, estamos muriendo, acéptenlo. Y si supieras que este fuera tu último día, tu última semana, tu último mes, seguro hay un montón de decisiones que no estarías tomando. ¿Por qué decides que sí? ¿Por qué decides que sí desperdiciar el tiempo? ¿Porque piensas que te sobra? ¿Porque piensas que no va a pasar nada? O sea, creo que hay un montón de cosas que damos por sentado hoy en día, como que decimos, bueno, eso lo dejo para después. Pues igual no hay después, entonces, o esto lo voy a hacer en tal momento, cuando me sienta de tal manera, y es igual nunca te sientes así, no lo sabes, ¿no? Entonces, como que vivir intensamente es el mensaje que nos deja Omar, y neta, gracias a Omar y a su amigo por haber grabado este podcast, qué genial. O sea, quisiera además saber dónde encontró la fuerza para hacerlo, porque ya estaba bastante mal, pero aún así lo hizo, ¿no? Y lo hizo increíble, y me encantó también esta idea de la fiesta de la muerte. Eso es increíble. Una cosa que has insistido mucho, Fer, el año pasado, y que lo hemos llevado a nuestras clases, a la escuela, a los lugares donde nos ponemos, es todo el mundo diseña el inicio, pero nunca diseña el final. Y eso va para personas o compañías, ¿no? Y Omar diseña su final de una manera tan ecléctica, tan artística, tan emocional, que las personas que, en lugar de irlo a enterrar y llorar y arrepentirse por no haber estado con él sus últimos días, él deja un mensaje en ese diseño final de experiencia, ¿no? Y me pareció fabuloso porque, pues, me encanta. O sea, el ejemplo claro es eso. Y creo que todo lo que hemos platicado en este podcast, hablar de las Black Trends, el reporte de tendencias, hablar de la Blackboard Create Planner, hablar de los contenidos que damos hoy gratis en la BCI o de las cosas que compartimos a lo largo de nuestro timeline en las redes sociales. Al final es un, mira, encontré una idea. Y una idea y una herramienta probablemente que te puede servir a ti, a tu diseño de experiencia de vida personal. Creo que lo que hace Omar en esos 7 capítulos, bueno, 6. 7, son 8 en total, son 8, 7. Okay. 7 donde está y un octavo donde hay una pequeña despedida de los que se quedaron, incluido nosotros. Creo que al final se trata de eso. Se trata de encontrar esta realización en tu camino y sembrar estas semillas para quien quiera inspirarse en ellas y llevarla a otro nivel. O sea, creo que al final del día, Fer, tú y yo, y como dice Natalia Lafourcade, y también la traigo en referencia hoy, a este mundo vienes sola y sola te vas. Y lo que hagas en ese tiempo, en ese between entre llegar e irte, es la experiencia de vida. Y a veces parecemos que estamos sentados esperando a que la vida nos resuelva en automático las cosas, cuando es nuestra responsabilidad el haberla vivido de una manera tan linda, tan intensa, tan rica o bajo tus términos, justo como la querías. Y eso es lo que estamos intentando acá. Y es un placer estar en este podcast, primero contigo, Fer, compartiendo este tiempo, y después tener esta fortuna de llegar al sistema nervioso, sonoro, auditivo del ser humano que ahora mismo está escuchando este podcast, al cual también te agradezco muchísimo. Creo que ahí lo enlazo por último con una masterclass que estamos tomando de David Lynch. Me encanta algo que dijo, y es, hay una certeza cuando filmas cosas, ¿no? Y es, hay un inicio, hay un final, pero lo que pasa en medio es lo que tienes que resolver. Creo que es lo mismo con la vida. O sea, hoy estás despierto y dices, claro, hay dos verdades absolutas. Nací
y voy a morir. Pero lo que pasa en medio es nuestra responsabilidad. Y no importa cuánto dure, no importa si en mi caso, como yo decía, que iba a durar 40 años o dure lo que sea que tenga que durar. Pero lo importante es que no dejemos cosas para después pensando que hay un después. Eso no quiere decir que en mi caso en particular deje de pensar en el futuro. El futuro me sigue apasionando, pero al final del día planeo a 10 años como si fuera a vivir solo una última vez, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Tampoco es abandonarse al presente y a, ay, pues vive la hora y ya olvídate lo que va a pasar después. Creo que hay una dualidad que tenemos que aprender a manejar y es el día a día y el futuro, ¿no? De la mano. Y eso lo enriquece muchísimo porque creo que es un circuito que se retroalimenta y es delicioso pensar cuál va a ser tu versión en 10 años, pero también pensar, bueno, igual no ocurre, ¿no? Entonces hago en cada día y en mi presente cada cosa como si fueran esos 10 años. Entonces creo que eso es lo importante. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Si es la primera vez, ya viste de qué va. Chilladera, creo que es la primera vez que lloro en un micrófono. Pero creo que el momento se prestaba. Es un momento contextual en esta línea de espacio-tiempo donde hay conclusiones e inicios y muertes. Y así tenía que ser. Y gracias por estar ahí. Yo soy John Black. Ya saben dónde encontrarnos. Ya estuvimos hablando de todos los proyectos que estamos lanzando en este momento del año. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden seguir en, sobre todo en LinkedIn. Ya es la red que voy a estar trabajando porque no me da la vida para estar en 80 redes. Además tienen que saber que Fernanda Rocha es un top voice LinkedIn, lo cual felicidades, Fer. Sí, ya lo habíamos mencionado el año pasado, pero muchas gracias. Pero los gracias. Que están llegando no tienen idea. Exacto, muchas gracias por recordarlo de nuevo. Y también felicidades a ti por todo lo que está pasando. Ahí ya otras noticias de otros proyectos que habrá. Gracias, John, también ha sido un placer estar aquí contigo. Tienes razón, y eso lo quiero poner. Agradezco a la revista Wired, que en su lanzamiento de Wired México y América Latina, habló, gracias a Genaro Mejía, en una entrevista que hizo con nosotros sobre ese tema de nómadas digitales. Y aparecer en Wired es uno de los sueños que desde muy pequeño, cuando me topé por primera vez en esa revista, en un Sanborns, y tomé esa revista física, hablando, bueno, analizando sobre el tema de cultura digital, esa revista cambió mi vida, junto con una revista en español que se llamaba Sputnik. Ambas formaron parte de mi ideología sobre cultura digital, sobre innovación, sobre tecnología y de creatividad, etc. Y de repente que esa revista, por primera vez en mi tiempo de vida, recurra a ti a través de Genaro Mejía, que le agradezco, para tomar una idea, para compartir esa idea, fue brutal. Gracias por eso. Y la segunda, Fer, y de una vez lo voy a poner, en este 2023, BlackBot va a estar presente internacionalmente en muchísimos lados. Prácticamente estamos haciendo ahora mismo un diseño para lo que va a ser marzo. Vamos a estar en dos países distintos, en España y en Colombia, y vamos a estar haciendo cosas allá. Ya iremos platicando todo. Y también aquí en México, los que están escuchando en México, hay un evento de diseño que se llama Design Matters, que es una conferencia de 2 días, donde también somos, este podcast es un media partner del evento, así que asistan. En nuestras redes sociales vamos a dejar ligas para los que quieran ir al evento. Es un evento paga, es un evento que no organizamos nosotros, pero que el evento es sensacional y va a estar exquisito. Les damos más informes en nuestras redes sociales y así van a ir apareciendo muchos proyectos que nos estamos hoy involucrando y que vamos a estar hablando de ellos y promoviéndolos a lo largo de esta línea de tiempo. Bueno, ya, y finalmente está el tema del newsletter de BlackBot que se llama Cápsula, que ya se lanzó también este año. Estamos iniciando el año con todo, así que esperemos que disfruten mucho los contenidos, ya sea si te gustan los contenidos en video, si te gusta leer, si te gusta nada más escanear las noticias. Bueno, está el newsletter, están todos los proyectos que ya hablamos y gracias de nuevo por iniciar este año con nosotros. Y si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Y si ya eres un podescucha más longevo, también gracias por estar aquí. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó